Bien, según mi opinión, todos y cada uno de aquellos que les guste o que nos gusta escribir tienen todos los derechos de enriquecer la literatura española. Y nunca, jamás, debe de estar restringido o aparcado o solamente mirando a esos llamados autores profesionales. Porque ¿qué quiere decir exactamente profesional? Que es muy conocido. Con todos mis respetos, Belén Esteba es una mujer muy conocida. Y la primer novela que yo escribí, Las mareas de la vida, y pongo a mi difunta madre por testigo de que antes de publicarla, un amigo íntimo de ella me dijo lo siguiente, que si yo se la cedía rehuyendo mi autoría, que seguramente la editaría Planeta y sería un auténtico bestseller. Y que él se conformaba solo con un 2% de las ventas. Yo, desde luego, lo rechacé. De plano, lo rechacé. Lo cual quiere decir, insisto y vuelvo atrás, que todo el mundo que escribe es su marca a la literatura. ¿Y por qué unas barreras para unos muchos y, sin embargo, para otros todo es liso y llano? Eso no lo entiendo ni lo entenderé nunca jamás. Tengo dos. El título de la vida y el título del tiempo. Ahora, si te refieres a ese clásico título universitario del que tanto se habla, no. Para mí el mejor título, donde más se aprende, es el de la vida, siempre y cuando tengas los ojos y los oídos bien abiertos. Pues como bien decía antes, son aquellos autores donde ya están reconocidos. Porque, por ejemplo, Ken Follett, que es uno de los autores que en principio me llegaron a gustar mucho a mí. Y digo en principio porque Ken Follett es, entiendo, un autor multimillonario que curiosamente le editan las mejores editoriales aquí en España, Planeta, pero que además él tiene su propio corrector de imagen, perdón, ortográfico y de estilo. Ortográfico y de estilo, repito. Cuando eso lo tienen las demás editoriales, todas las editoriales. Él los tiene, pero nadie sabe quiénes son. Y ya es periodista. Yo no soy periodista. Pero bueno, tengo a la editorial Tinta Mala, que es quien me hace las correcciones oportunas. Yo creo que el camino del autor desconocido es persistir, persistir y persistir, porque yo no creo en los concursos. Los concursos están dirigidos. Además, yo tengo una amiga escritora y que además suele participar como jurado en concursos importantes, y nunca es el mejor el que gana, sencillamente porque no se leen todos. Por lo tanto, yo creo que el camino ideal e idóneo tampoco está en presentarte a un concurso a ver si ganas, porque no vas a ganar nunca. Yo diría de un ayuntamiento, precisamente en el que vivo, donde yo ya he desistido, he dicho no, nunca más ni presentaré aquí una novela y nunca más presentaré una obra aquí. ¿Por qué? Porque el ganador, nunca se puede leer el libro del ganador, y eso es de juzgado de guardia. Tres jurados solamente, pues no sé, para 1.000 obras. ¿Cómo van a leer las 1.000 obras? Uno coge 2, otras 2 y otras 2. Entre estas 6 obras saldrá el elegido. ¿Y las demás? ¿Quién las lee? De ahí que yo me baso en que precisamente el ganador nunca o casi nunca es la mejor obra. Sí, esa sí que es una pregunta que
Astea, presidente de la editorial Tinta Mala, digamos que de alguna forma estaba esperando. Yo creo que tendría que haber una regulación gubernamental en cuanto a todas esas editoriales que pululan alrededor de todos estos autores desconocidos, entre ellos yo, que lo único que hacen es prometo, sacar la pasta y meter como si fuera un vampiro los dientes en la yugular hasta extraer toda la sangre. He conocido a muchos y a varios, sin embargo, el único que se salva de todo esto, y no es publicidad lo que estoy haciendo, es la editorial Tinta Mala. No lo olvidéis, editorial Tinta Mala. Estos son como si fueran extraterrestres. Son totalmente diferentes. Estos van de la mano con el autor. ¿Y sabéis por qué? Porque el presidente de esta editorial también es escritor. Pero no es de esos escritores famosos, reconocidos, aunque debiera de serlo.